Ante la proximidad del proceso electoral del 2 de junio en que se elegirá presidente de la República, gobernadores y legisladores federales y estatales, el INE avanza en el desarrollo de los tiempos legales para realizar cada proceso de preparación. Esta semana concluyó una entrevista de más de 150 aspirantes a capacitadores y supervisores. Comenta Ricardo de la Rosa, vocal ejecutivo del Distrito 9 de Coatepec. Aprobación de los supervisores y los capacitadores electorales. Cumplido este protocolo se van a publicar los resultados en los estrados para que empecemos a trabajar con ellos, eh, particularmente con los capacitadores desde el 24 de enero. Ya tenemos en la mira el proceso de insaculación, Esta es la razón principal por la que estamos contratando o por la que estamos terminando el proceso de selección, el proceso de insaculación, tendrá lugar el 6 de febrero. Una vez superado este proceso, se realizará la visita a los lugares que pudieran ser sedes de las casillas electorales. La primera actividad es de la Junta, el órgano ejecutivo que, este, que yo coordino. Posteriormente vendrán visitas de examinación por parte de los integrantes del Consejo, es decir, van a validar los lugares que nosotros estamos proponiendo. Para concluir, el vocal ejecutivo invitó a los jóvenes que cumplirán 18 años antes del 2 de junio a que se registren para obtener su credencial para votar, tomando en cuenta que es un derecho y obligación ciudadano. Luis Antonio Luz Ortega, RTV, más noticias.